Desprende esa carrera, de menos a más, se acomoda, le habla bonito y vámonos. ¡Qué ole! Ahí presentando ese movimiento. Nos trasladamos desde Nayarit ahora hasta Zacatecas. Nuestro caporal, don Lalo Ramírez, ya acompañando al calador, el hombre que defiende los colores del siguiente de los equipos, los charros de la Hacienda de Triana. Equipo zacatecano en esta ya segunda final, en lo que estamos por culminar la cuarta edición del Campeonato Nacional Centenario en esta su casa, Rancho El Pitayo. Ahí vemos ya al encargado adentrándose al rectángulo principal. Nada más y nada menos que Alejandro Goñi, llevando la rienda de la Yasmina, hija de ese gran ejemplar Canelito, y orgullosamente del criadero Casa Goñi. La tranquilidad, la paciencia, dotes se deben de tener, se deben de conseguir, se deben de buscar para la generación de la buena rienda. Desprenda esa carrera, de menos a más, se acomoda, le habla bonito y vámonos. ¡Qué ole! Ahí presentando ese movimiento, movimiento de punta, la suerte de la cala, Alejandro Goñi, y este es su ejemplar, Yasmina. Caray, que si las emociones se van a poner buenas, las emociones van a estar bien. La punta es en un tiempo, la longitud 20 metros. ¡Qué vole! Ahora acomodándose para ese respiro e iniciar con los de 360 grados. Vean la velocidad, porte y gallardía del charro, trabajando de manera maravillosa, de manera ejemplar. Esto, mis estimados amigos, es la emoción, es el gusto, es la alegría de nuestro deporte nacional. En esta la suerte del silencio, la suerte de la cala, la suerte de más gala. A darle el respiro. Para acomodarse. Los puntos exactos donde sabe el hombre que lleva la rienda, poder hablarle a su ejemplar. Ahora trabajando con el siguiente de los lados, en el giro y giro, a 360 grados. Busca acomodar a Yasmina en buen terreno. Estos ejemplares, mis estimados amigos, conforme van pasando los años, antiguamente sabíamos muchos ejemplares traídos de otros lares del mundo. Ahora, México, un gran productor de ejemplares equinos, buenos para la rienda, buenos para la cala, para los menesteres calificativos de algunas o varias disciplinas ecuestres. Dándole así el respiro, la tranquilidad, los movimientos, el buen llamado a la rienda. Viendo de buena manera a Alejandro Goñi y Yasmina, de dúo que nos presenta esta cala de caballo. Porque es de mucha importancia el conocimiento y la buena rienda del ejemplar equino, pero de igual manera también el conocimiento y la experiencia del hombre que va llevando la rienda. Estimados amigos, es el momento de recibirlo con ese aplauso fuerte y bonito. Este binomio integrado por Alejandro Goñi y Yasmina, la gran hija de Canelito, orgullosamente del criadero Casa Goñi. Y esto es para ustedes, mis estimados amigos.
calificación de la cala. La misma inicia con 15 puntos. Los puntos adicionales son la lagartada, 16 de la punta, 2 del lado derecho, 4 del lado izquierdo, 3 del medio derecho y 4 del medio izquierdo. No hay infracciones, 45 puntos de la cala. Excelente cala de caballo. Como acostumbramos decir, soberbia cala de caballo. Pero esta también tuvo un turno.